buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre. 22 de julio del 2019, lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos informando los acontecimientos más importantes que se han generado en Chiapas en las últimas horas relacionados con aspectos políticos, sociales, denuncias y por supuesto también algunas cuestiones de medio ambiente, y también daremos una vuelta por los sucesos nacionales, lo que en las últimas horas se ha convertido en noticia. Este fin de semana llovió y fuerte en Tuxtla Gutiérrez, se registraron algunos acontecimientos considerables después del saldo de estas precipitaciones. Recordemos, en el mes de mayo oficialmente comenzó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. A continuación le presento estas imágenes que hacen alusión al tema. Es información que nos comparte nuestro compañero Ricardo López, donde las lluvias dejaron ráfagas de vientos considerables y además 7 árboles caídos, afectaciones en domos y también en algunos techos de algunas viviendas aquí en Tuxtla Gutiérrez. Fueron, nos dice nuestro compañero Ricardo, se reportó la caída de 7 árboles, uno de ellos sobre un vehículo, además del desprendimiento de un domo, así como techos de láminas que fueron arrancados. Fue el saldo, pues, que dejaron los fuertes vientos y la lluvia que cayó la tarde de este domingo en Tuxtla Gutiérrez, principalmente del lado poniente de la capital chiapaneca. La titular de la Secretaría de Protección Civil, Elizabeth Hernández Borges, informó que este fenómeno se concentró principalmente en algunas colonias de la ciudad ubicadas en el lado sur poniente, por lo que se activaron, pues, las brigadas de este sistema para atender las afectaciones. La caída de los arbustos se presentó en el barrio Las Canoitas, así como en la Novena Sur, a la altura de la 11 Poniente, con ráfagas, escuche usted, que alcanzaron los 45 kilómetros por hora, por lo que estos generaron, pues, afectaciones, aunque no hubo afortunadamente daños a personas, y en ese sentido es que las autoridades reportaron saldo blanco. También hubo un desprendimiento de láminas en la colonia Potrero Mirador, así como un domo que fue arrastrado en su base. Indicaron las autoridades que también se trabajó en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, ya que se reportaron algunos cortes al suministro de energía eléctrica derivado, pues, de los fuertes vientos registrados en Tuxtla Gutiérrez. Y hay que estar atentos de este tema. Estamos todavía en la temporada de lluvias y ciclones tropicales, aunque también se habla de la entrada de la canícula. Eso es en lo que respecta, por supuesto, al tema del saldo blanco en las lluvias. Vamos a otros asuntos. El día de hoy se llevaron a cabo distintos operativos por parte de distintas autoridades encargadas del tema de movilidad y transportes. También en Tuxtla Gutiérrez estuvo cubriendo este suceso mi compañero Ricardo López. Platicó con algunas autoridades. Cerca de 1,000 unidades han sido ya resguardadas por parte de las instituciones, es lo que dicen, por supuesto, vehículos irregulares. Escuchamos parte de la declaración del funcionario y posteriormente me enlazo con mi compañero Ricardo López. Es un operativo emanó de la mesa de seguridad que se lleva a cabo todos los días a las 8 de la mañana. Se hacen reuniones de trabajo. Entonces, es un operativo estaba pidiendo los concesionados afectados por la ruta 128 y algunas rutas que convergen acá, que no tienen permitido llegar hasta ese lugar, andan fuera de ruta. Llámese la 87, la ruta 83, la 25, todas esas rutas están fuera de ruta. Entonces procedimos a la detención de ellas, acompañado de las diferentes corporaciones. ¿Cuántas unidades son las que levantaron hoy? Aproximadamente tenemos 5 detenidas ahorita, irregulares y fuera de ruta. También está pasando transporte federal que hace paradas donde no debe hacerse, también a ellos se están aplicando los operativos. Ahorita vamos a continuar un operativo más atrás. Ahorita precisamente vamos a revisar todo el transporte, tanto federal como concesionado y regular. ¿Cuántos operativos han realizado en lo que va de esa administración? Podría decir aproximadamente unos 500 operativos. Con detenciones hasta, tenemos aproximadamente como 1,000 carros detenidos. Van 1,000 unidades detenidas. Así es. Entre transporte, sería el de movilidad taxi. Transporte regular, concesionado y algunos concesionados
que no cuenta con la documentación en regla. Irregulares también que no cuenta con el permiso para poder prestar el servicio. Bueno, okay, Ricardo, es parte de lo que te decía el funcionario el día de hoy. Va a ser importante, por supuesto, es importante que estas unidades que son retenidas, al final de cuentas, no se devuelvan de manera inmediata o pago posterior de la sanción a los dueños, porque pues termina por no corregirse este problema. Adelante, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Pues sí, como bien pudimos escuchar, pues cerca de los 500 operativos que dicen, de acuerdo a datos emitidos por la Secretaría, de estos operativos, las 1,000 unidades irregulares que se han levantado de alguna manera es parte del combate contra el pirataje dentro de este sector. El delegado metropolitano nos dijo que en esta ocasión, en la mañana, frente a una plaza conocida sobre la carretera panamericana, se hizo el operativo contra la ruta 128 que estaba invadiendo a la ruta 87. El funcionario externó que estarán atentos en las jornadas que hace el transporte federal también, ya que esta ruta nació de repente y no cuenta con los permisos y documentación correspondiente, y existe la posibilidad de revisar la situación ante la necesidad que existe para las colonias que está prestando el servicio esta nueva ruta. En ese sentido, el representante de la Cámara Estatal del Autotransporte, David Fonseca Cartagena, aplaudió este operativo y dijo que están dando grandes resultados por parte de las autoridades correspondientes que intervienen dentro de los operativos, como la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana e incluso la Guardia Nacional. Y como bien comentas, se tendría que revisar la situación de esas unidades y no regresarlas de nueva cuenta, como ha ocurrido en algunas ocasiones, para que realmente se subsane esta problemática, Adolfo. Gracias, Ricardo, por esta información. Veremos qué es lo que pasa con el transporte irregular. Abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Adolfo. Vamos a otros asuntos. La cuestión migratoria también es preocupante. Nos reporta nuestro compañero Rafa Victorio en la narración que hace David Morales sobre el abandono de 20 migrantes de Bangladesh y también de la India. Un traficante de personas dejó abandonados a unos 20 migrantes procedentes de Bangladesh y la India, mismos que se entregaron al Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional. Los extranjeros se presentaron al puesto de control migratorio El Manguito, en donde dijeron que habían sido abandonados por el presunto pollero que se encargaría de llevarlos hasta la frontera con Estados Unidos. En ese mismo puesto de control fueron asegurados otros 10 migrantes originarios de Honduras y El Salvador que no pudieron acreditar su estancia legal en territorio mexicano. Todos fueron trasladados a la estación migratoria Siglo XXI para iniciar el proceso administrativo y proceder a su deportación. Con información de Rafael Victorio para TV Noticias al momento de Cuarto Poder. El día de hoy fue un lunes de varias denuncias que se presentaron en la capital chiapaneca frente a Palacio de Gobierno. Llegaron familiares de 5 policías que fueron retenidos allá en Ocosingo y que al final de cuentas están pidiendo a las autoridades a que haya una mesa de diálogo con los captores para obtener su libertad. Hasta el momento, decían los familiares, se desconoce el estado de salud. Le presento las declaraciones y de inmediato voy a platicar este tema con mi compañero Rodolfo Flores. Asaltar gente, secuestrar gente, entonces eso no son organizaciones sociales. Entonces, pero lo que pedimos, ¿qué va a pasar con nuestros esposos? Fue desde el jueves que fueron detenidos, ¿no? Exactamente, sus esposos fueron a desalojar a... No, ellos venían ya de regreso, fueron a su servicio, no, de trabajo. Y había un bloqueo, hasta ahorita que tenemos conocimiento, sigue un bloqueo en Ocosingo. Entonces, lo que nos... ahí, gracias a la... Bueno, Rodo, es parte de las declaraciones que emitían los familiares. Preocupante lo que sucede con los elementos de la policía. Buenas tardes. Así es, Adolfo. Te saludo con mucho gusto y también a todo tu auditorio para pues informarles que familiares de los 5 policías retenidos en el municipio de Ocosingo arribaron este lunes a Tuxtla Gutiérrez para pedir la intervención de las autoridades correspondientes y sentarle una mesa de diálogo con los captores para obtener su libertad, ya que hasta el momento se desconoce su estado de salud. Este lunes se cumplen 4 días de esa retención de elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y Ministerial, por parte de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el FNLS. Precisaron que la retención fue cuando circulaban por la carretera de la zona selva el pasado jueves por la noche en un bloqueo instalado a la altura de una comunidad en el tramo Cocingo-Altamirano. La información que se tiene, o la última información, es que se encuentran dentro de la comunidad.
Río Florido. Estos cinco elementos fueron identificados como José Luis Tondopó Medina, Fernando Tondopó Medina, ambos de la Fiscalía General del Estado, Carlos Enrique Gordillo Aguilar, Policía Estatal, Freddy Sánchez García, del Estatal Preventiva, y Bernal Hernández, inspector acreditable. Linda Moreno, esposa de uno de los elementos, manifestó que ellos habían sido comisionados a la comunidad Petalcingo, municipio de Tila, sin embargo fue a su regreso cuando fueron secuestrados. Señalaron que al acudir con los mandos de esas corporaciones, les indicaron que no sabían del tema, por ello la petición concreta es que los funcionarios de primer nivel sepan del caso y tomen acciones concretas para su liberación. Lamentaron que por años el FNLS se ha dedicado a robar ganado, a asaltar los camiones en la carretera, a secuestrar, sin que hasta el momento exista castigo por estas acciones. Informaron que la camioneta en la que viajaban los comisionados fue quemada, por ello temen por su integridad. Nadie ha emitido información alguna, se desconoce totalmente lo que ocurre con este caso. Así está, Adolfo, la información que te presento esta tarde. Gracias, Rodo. Sí, lamentable, son cinco elementos de la policía. Veremos qué dice la autoridad sobre este tema. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Otro asunto preocupante también son los conflictos magisteriales y siguen incrementándose las acusaciones hacia la dirigencia de la sección 7 que encabeza Pedro Gómez Bámaca en el estado de Chiapas. En esta ocasión fue la Red Magisterial Campesina y Social, así como Popular de Chiapas, que forman parte al final de cuentas de la sección 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Están señalando, están pidiendo pues que se realicen distintas auditorías en la entrega de plazas que se supone se tienen que entregar con base en la lista de prelación. Un tema de auditoría también están pidiendo a la caja de ahorro de la sección 7 y también del Fondo de Ahorro y Beneficio Social, por lo que ellos se han enterado, a través de rumores decían que se ha hecho mal uso del recurso económico. Todos estos señalamientos, estas peticiones que han hecho, pues, al final de cuentas les han traído como consecuencias amenazas, inclusive advertencias de desplazarlos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y aunque ellos no están exigiendo que desaparezca esta corriente magisterial, sí pidieron que se hagan auditorías a la dirigencia. Además, también señalaron al maestro José Alberto Martínez, quien se desempeña como subsecretario de Trabajos y Conflictos del nivel de telesecundarias técnicas del sindicato de la sección 7, porque decía que estas personas, las que usted ve en pantalla, se estaban dedicando a realizar trabajos a favor de la agrupación Maestros por México, pero que estos docentes calificaron de falsa la información. Aquí parte de los detalles. Que no ha habido ese acercamiento pleno para poder caminar y transitar en esta ruta de... de la sección 7. Ahí están reconocidos todas las representaciones de los niveles. Hablamos de preescolar, primarias, secundarias y homologados. Ahí están todos los que son representantes de Trabajos y Conflictos, secretarios de Trabajos y Conflictos, que forman la comisión política y que tenían que acercarse con la parte de la autoridad, pero ante la cerrazón que ha existido, pues hasta el momento no se ha... Bueno, también acusaban que la dirigencia de la sección 7, que encabeza a Gómez Bámaca, al final de cuentas no ha entregado propuesta para el armado de una nueva reforma educativa, pero sí convocan de manera constante a estos paros indefinidos sin argumento alguno. Lamentó aquellos casos donde los docentes han aceptado la convocatoria que ha emitido la Secretaría de Educación en Chiapas con el tema de las cadenas de cambio, porque al final de cuentas no se ha exigido la constancia sindical, y esto ha sido pues un tema donde la parte sindical los está amenazando. Hay que recordar que en esta cadena de cambio ya no se exige esta constancia sindical y al final no es necesario salir a marchar o hacer destrozos hacia la parte que tenga pues la voluntad de realizar este derecho de cambiarse de plantel o de adscripción, como se le conoce en la Secretaría de Educación. Veremos en qué terminan estos conflictos magisteriales en tanto hay un receso escolar. Vamos a otros asuntos también preocupantes, lo que sucede en el mundo de la política en el estado de Chiapas. En varios municipios se han presentado distintos conflictos y parece cada quien hace lo que mejor le parezca. Ya en Chalchihuitán,
eligieron un consejo municipal. Aquí los detalles. Los habitantes del municipio de Chalchihuitán eligieron este domingo por medio del sistema de usos y costumbres a un consejo municipal que concluirá el trienio 2018-2021, luego de que la alcaldesa y el síndico municipal Margarita Díaz García y Hermelindo García Núñez fueron encarcelados el pasado 11 de julio por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Pobladores de ese municipio sotzil informaron que el consejo elegido a mano alzada por 6.181 hombres y mujeres quedó integrado de la siguiente forma: presidenta Sara Núñez Sánchez, segundo concejal Lucio Gómez Sánchez, tercera Irma Díaz Hernández, cuarto Rogelio Pérez Núñez y quinta concejal Patricia Pérez Pérez. Los pobladores de las 38 comunidades y dos barrios comenzaron a reunirse en la cabecera municipal a partir de las 6 horas para elegir a sus nuevas autoridades. La elección comenzó a las 8 horas con el registro de propuestas y concluyó a las 10:30 horas sin que se hayan reportado incidentes. Con información de Elio Enríquez para TV Noticias al momento de Cuarto Poder. Eso es por un lado. El día de hoy habló de este tema la vicepresidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado de Chiapas. Hay que señalar también que hace unos minutos arribaron al Congreso del Estado de Chiapas estas personas que forman parte, pues, del Consejo Municipal, pero le tengo una novedad, fue electa por usos y costumbres Sara Núñez Sánchez, pero este Consejo Municipal, nos decía la legisladora local, carece de toda validez debido a que no se siguió la ruta jurídica, ni tampoco se dio en el tiempo en el que realmente se tenía que dar este proceso. Es importante señalar que aunque la semana pasada la presidenta de esta zona, hablamos de Chalchihuitán, Margarita, y el síndico Hermelindo fueron detenidos tras ser acusados de actos de corrupción, al final de cuentas el cabildo se mantiene activo y trabajando en el ayuntamiento. La diputada local explicó que ella acompañó el caso desde hace aproximadamente unos 8 meses y en ese momento no se había registrado enfrentamiento, conflicto o disturbio alguno, aunque sí la molestia documentada de por lo menos 9.400 personas que denunciaban irregularidades por parte de los funcionarios municipales. Precisó que en este momento el Congreso de Chiapas no está facultado para realizar el proceso de elegir consejo municipal en Chalchihuitán y los habitantes tenían que esperar todos los procedimientos legales. Lo que se hará, dijo, es un documento jurídico donde expliquen a los habitantes el error que cometieron. Aquí parte de las declaraciones. Se les presionó de manera directa diciendo que ya era el momento en el que hicieran esto, cuando en lo personal, muchos diputados también que están más o menos inmersos en saber qué es lo que está pasando, se les dijo que no es el momento, ¿sí? El Congreso no está facultado ahorita, ¿sí?, para dar entrada a este paso. Sí se tenía que hacer, sí, pues una vez ya están detenidas las autoridades por corrupción, efectivamente se tenía. Bueno, también cuestionada si la invalidez de este Consejo no podría generar más tensión en el ayuntamiento, consideró que se pueden dar sorpresas, pero que se puede solucionar a través del diálogo para que las molestias no suban de nivel, considerando pues que los habitantes ya estaban sabidos que no se podría crear un consejo municipal más. Confió en que los pobladores recapaciten de la decisión que tomaron y dijo que cualquier cosa, cualquier molestia, pues los va a enviar a la Secretaría General de Gobierno para que se resuelva ahí este asunto tan importante que tiene que ver con la situación de los conflictos políticos que hay en los municipios del estado de Chiapas. Veremos, le decía hace unos instantes, llegaron al Congreso de Chiapas habitantes de Chalchihuitán. Pasamos a otros asuntos en la línea telefónica, mi compañero Rafa Victorio, para que nos comente un asunto preocupante, por demás tiene que ver con el medio ambiente. Adelante, Rafa, buenas tardes. Así es, Adolfo, buenas tardes. Una denuncia que nos han hecho llegar desde la Escuela de Protección Civil, que se ubica en el municipio de Ocosocuautla, en donde señalan que a pesar de tratarse de una institución que prepara profesionistas y profesionales para la atención a emergencias, se han detectado irregularidades en cuanto al manejo de los residuos sólidos. En ese sentido, dicen que toda la basura que se genera
al día es quemadas en terrenos de la propia escuela, provocando daños y contaminación al medio ambiente. Este tipo de acciones se vienen realizando desde hace varios meses, aunque en las últimas semanas se ha agudizado, y cuando los jóvenes se encuentran en clases, les afecta el humo y los fuertes olores que emanan por esas quemas. El director de la institución, capitán Juan Antonio Vargas Reyes, tiene pleno conocimiento de esos hechos, al haber sido quien presuntamente giró la instrucción a los guardias de seguridad para que recojan y quemen la basura al menos cada tercer día, aunque para evitar que ésta se acumule, lo hacen a diario. Ante esta situación, los jóvenes están solicitando la intervención del secretario de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, del coordinador del Nacional de Protección Civil, David León, de la Semarnat y hasta de la Profepa, para que intervengan en este daño ambiental que se está provocando ahí en la Escuela de Protección Civil. Esa es la información que tenemos, Adolfo. Gracias, gracias por esta información, Rafa. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos pasando a otra información, regresando un poco a lo que sucede en la capital chiapaneca con este sindicato de trabajadores, conocido pues como los burócratas en el estado de Chiapas, y que además por varios años se llevó a cabo una serie de reuniones, incluso algunos litigios para poder poner activo este sindicato. Al final de cuentas existe un riesgo de que pueda desaparecer, de que la operatividad se pierda, sí, inclusive hasta por 6 años más, si no se toman las medidas adecuadas. Mi compañero Andrés Domínguez le ha dado seguimiento a este tema. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti, al auditorio de TVO Noticias. Pues sí, como tú bien lo comentas, Margarita Cepeda López, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, alertó que el pleito jurídico que se vive actualmente podría dejar sin el sindicato otros 6 años más a la base trabajadora de Chiapas. Debido a un conflicto jurídico, miles de empleados al servicio del gobierno del estado pasaron 6 años de 2012 a 2018 sin prestaciones, beneficios, apoyo e inclusive jubilaciones, por lo que esto podría repetirse un sexenio más si no se resuelve la problemática interna. Ante ello, Cepeda López comentó que será hasta principios del mes de septiembre que las autoridades resolverán un recurso de inconformidad y amparo que, en el caso de serle favorable, podría iniciar actividades legales como la secretaria general y que camine y opere el sindicato. Además, Cepeda López dijo que el tribunal burocrático fue inconsistente, ya que en un principio les otorgó la toma de nota y luego se las quitó, además de que por si fuera poco le expidió un documento a Jorge Espinosa reconociéndolo como representante del comité interino, lo que podría dar facultades de convocar a elecciones. Sin embargo, la secretaria comentó que esto no es posible, ya que existe un recurso de inconformidad de amparo, lo que hace que ninguna actividad del sindicato tenga validez legal hasta que se resuelvan dichos litigios. Este movimiento, no sé, el auditorio seguramente recordará que se realizó hace un año, hace casi un año, donde la base magisterial se fue a paro y tomaron algunas instalaciones gubernamentales con el propósito de exigir un incremento salarial. Y pues bien, en una de las en una audiencia que tuvieron el día sábado, nos comentaban que ellos están muy dispuestos a volver a estas acciones si el gobierno estatal no presenta un plan para fortalecer el trabajo de los de ellos mismos, un plan de fortalecimiento, y sobre todo piden el diálogo directo con Rutilio Escandón Cadenas, pues para fatídicamente para dos cosas. Uno, para resolver la problemática interna del sindicato, que como bien lo comentamos, podría tardarse 6 años más sin tener beneficios a los trabajadores, y en segunda, para tratar temas de incremento salarial y sobre todo a los préstamos. Pues ese es algo de la información que manejamos el día de hoy. Adolfo, regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información. Estamos ya en la recta final de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Por supuesto, agradeciendo la amabilidad de su atención. Antes de despedir el programa, también le tenemos información del orden nacional e internacional, y esto que tiene que ver con Joaquín El Chapo Guzmán. Recordará usted, hace unos días, pues fue sentenciado a cadena perpetua, y el tema posteriormente que vino a discutirse después de la sentencia emitida tenía que ver con los miles de millones de dólares que hizo de manera ilícita este capo de la droga en nuestro país, por lo que México estaba proponiendo a los Estados Unidos una comisión binacional por la fortuna
del Chapo. De estos temas sabe mi compañero David Morales. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Saludos a todos. Buenas tardes. Vamos con la información nacional. Bien. Nacional, bueno. Con el propósito de que los activos de la organización criminal de narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, sean recuperados por el Estado y puestos a fines de apoyo a los ciudadanos. En conferencia de prensa mañanera, el canciller Marcelo Ebrard detalló que ayer en la visita oficial planteó a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, la creación de dicha comisión para resolver la fortuna del Chapo. El canciller dijo que hay distintas estimaciones de la fortuna del narcotraficante y una de estas es que oscila entre 12 y 15 mil millones de dólares. Sin embargo, se desconoce una cifra oficial. Marcelo Ebrard afirmó que la comisión binacional fue bien vista por el secretario de Estado estadounidense. Además, detalló que parte importantísima de los cárteles y sus utilidades están en Estados Unidos y no en México, ya que en algunos puntos el mayor consumo de drogas es en territorio estadounidense. El secretario dijo, sería difícil suponer que un negocio tan grande, todo esté en México, eso no es cierto. Aclaró que México no puede regresar procesal ni jurídicamente a Guzmán Loera al país. Esta es la información nacional, vamos a regresar contigo. Gracias, David, por este tema. Con eso nosotros concluimos esta segunda emisión a nombre de todo el equipo. En los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos. En la producción, el ingeniero Juan Carlos. Buena tarde, buen provecho. Mañana en punto de las 8 de la mañana.